para el chisme. ¿Tenés algún avance de lo que me contaste ayer? Sí, no, parece que al periodista... Ay, me encanta cómo continúa esta historia. No, en serio, otro lío barra, parece que le ha aparecido un hijo en La Pampa. Que él no sabía. Y sí, están ahora en el proceso del estudio de ADN. ¿De ADN? De ADN, sí. Ay, bueno. Más de uno tiembla acá. Y no, sí. Yo la semana que viene creo que voy a dar el nombre ya. Ah, no, pensé que ibas a también sí, a ofrecerte para la prueba. ¿Dónde digo, queda? No, creo, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde queda La Pampa, la verdad? Bueno, vamos a ir a decir ese caso, sí, seguramente. Ya vamos a empezar a escribirlo porque me voy olvidando los entramados. Sí, que es hay complicado. Ahí. Bueno, Moria Casán le respondió al Vaticano. Está bastante enojada con las declaraciones del Papa Francisco con respecto a la homosexualidad. Sí. Entonces publicó una serie de tweets en donde dice, ¿por qué en vez de preocuparse por la homosexualidad no se preocupan por todos los casos de... Ahí está, mirá. Ah. Si se mudan al Vaticano, a parroquias rurales, no hay iglesias, basílicas y catedrales, y por un rato prueban de dormir en pesebres king size, uno de los... De la tanda de Twitter. De Twitter. Se enojó Moria. Se enojó por las declaraciones del Papa contra la homosexualidad y dice que ¿por qué no mejor investigan qué pasa adentro del Vaticano con todos los pasos de curas y violaciones que hay, ¿no? Bueno, algunos de los tweets de Moria Casán que hasta el momento no han tenido repercusión por parte del Papa, ¿no? Bueno, José Messi, el papá de... ¿El papá de Lionel Messi? Jorge Messi, y está José Rocuso, que es el papá de Antonella Rocuso, que tiene un súper, hace muchísimos años, el papá, un supermercado. Un supermercado. Un supermercado bastante grande en Rosario. Fue intimado por una de sus empleadas, que estuvo más de 20 años trabajando con él, y bueno, lo denunció por acoso laboral. Ahora está obligado a pagarle 2 millones de pesos. Porque bueno, desde el año 2014 que viene supuestamente, según la denunciante, acosándola, cambiándola de horarios, no pagándole lo que le corresponde. Está en el área administrativa esta mujer que denuncia que el papá de Antonella, bueno, justamente ha decidido... maltratarla, por decirlo de alguna manera, y bueno, fue a juicio y lo ganó, así que está en problemas ahora el suegro de Messi. Carna está internado. Carna, el humorista, está internado. En realidad se sentía un poco descompuesto. Cuando fue a hacerse los estudios correspondientes, le decretaron que tenía un tumor en el riñón. Sí. Lo operaron, pero cuando lo operan también descubren que había un problema en vesícula, así que lo operan de la vesícula. Dice que él sentía como una fuerte gastritis y que está fuera de peligro, que está bien y que tiene que hacer el reposo correspondiente y las dietas correspondientes, supuesto, también. Sí. Sebastián Ortega no cedió las canciones de Palito para una obra que se llama Viva la Vida por Nora Carpen, Alberto Martín, Rodolfo Rani, que se va a presentar en Corrientes, en la calle Corrientes. Pero ya estaba anunciado los afiches y todo de esa los obra. Afiches. Bueno, la cosa es que iban a utilizar canciones de Palito Ortega, claro. Y ahora lo que hizo su hijo es decir, no van a utilizar las canciones, nos reservamos los derechos de las canciones de mi papá porque queremos utilizarla para una serie que van a llevar adelante, un homenaje a Palito Ortega. Así que bueno, se han quedado sin canción, vamos a ver cómo sigue adelante. Ayer hablábamos de un caso de delgadez, ¿no es cierto? Sí. Hoy te muestro la foto de Andrea Rincón que ha generado un montón de comentarios en las redes. Dice que está muy delgada y le están preguntando si tiene algún problema de salud, porque mira esa imagen, está muy flaquita. Esa es Andrea Rincón, no te puedo Andrea creer. Andrea Rincón, y esa es la imagen que se ha filtrado. Ella está haciendo ahora una serie, Un gallo para Esculapio, está actuando, dice que está con mucho trabajo y está publicando esta serie de imágenes que preocupan a los seguidores de ella y también a la gente que está acostumbrada a verla con otras. No, pero si estuvo acá el año pasado. Sí, te acordás que de una chica delgada, ya estaba delgada el año pasado. Y bueno, ahora está publicando estas imágenes. Dice que ella está bien de salud, pero que bueno, extrema delgadez. Muy y se nota flaquita, en fotos. Sí, muy flaquita. Bueno, por último, Marcelo Tinelli vende la casita que tiene en Punta del Este, su casa quinta, valuada en 9 millones de dólares. Está ¿De dólares? Es una casa inmensa y estás viendo la propiedad. ¿Esa es la casa de Tinelli? Es la casa que tiene Tinelli en Punta del Este, donde vacaciona todos los años. Él, si bien no va a pasar Navidad ahí, pero sí sus hijos van a estar pasando las fiestas ahí. Y bueno, igual ya está a la venta y se prevé que, bueno, tiene cancha de fútbol, tiene acceso privado a la playa, tiene muchísimas habitaciones, baños, piletas, también climatizadas, bueno. La verdad que... Tiene todo. No, parece que no lo puede mantener más, así que... Ahí, bueno. Le viene mucho de luz, me parece. Está bien, sí, seguramente. El gas. El gas. Así que esa es la casa, 9 millones de dólares. Le mandamos algo. Sí. Bueno,